Cina, me quedé 45 No, minutos. Te iba a estaba golpear, Gómez. ¿eh? Vos sabés que te No, iba a golpear, te iba a decir, ¿quién está ahí adentro? no, no era Gómez Centurión, te vendió pescado. No, no. Sí sé que viene acá Deco porque tiene, no sé, un campo o algo. Creo que estuvo el fin de semana, pero no, no estuvo en mi oficina. Tengo la foto del auto. Pedí el número de patente, te juro, pedí el número de patente. Digo, pero ¿por qué digo esto? Porque se viene ya los frentes y no estará alejado de todo eso. Para nada, no, no, de hecho tengo mucho, últimamente estuve con, vino Esteban Bullrich un día, que es muy amigo mío, estuvo Lilita en Areco, también estuve con ella. Hablo con Patricia Bullrich, o sea, justo el día que vino Esteban, y está muy bueno que a uno lo consideren o lo llamen o lo que sea, pero bueno, los que estamos a cargo de un ejecutivo tenemos nuestra principal ocupación es el ejecutivo. Bien, me están pidiendo que vayamos a la pausa, ¿te parece bien? Porque tenemos algún problemita con el audio. Vamos a una pausa muy cortita, cortita y acomodamos el audio. Pero es claro que pasa el tiempo. Tú estás mirando todas las fotos que hay acá adentro Sí, te morís. y te querés matar, ¿no es cierto? Pero sos muy joven vos. Bueno, preguntaba de política, ¿Estamos te al hablo. aire? Sí, estamos al aire, ¿viste? Menos mal que no No, dijimos nada raro. no. No criticamos a nadie. Bueno, digo, porque se estarán buscando ya candidatos a concejales, seguramente en busca, porque se viene. ¿Estás de acuerdo con las PASO? Sí, por supuesto. Sí, me ¿Sí? parece que, a ver, no hay que aprovechar ninguna situación particular para alterar los cronogramas electorales. Eso me parece que es claro. Entiendo que no va a ser una elección más por la complejidad que por ahí se necesita, pero que hay que hacerla, por supuesto, sí. Y Sí, ya pero, a ver, si vamos a por la discutir. interna es porque el tema de las PASO es que todos podemos votar a todos y elegir los mejores. Exacto. Yo que soy digo, la verdad, soy afiliado radical, puedo votar en la interna peronista. Sí, algo pasaba cuando se hacían internas abiertas, algo Claro. similar, de algún partido puntual. Yo creo que se deben respetar los procesos electorales tal cual están en la ley. Más allá de todo eso, si queremos dar una discusión más profunda, si la PASO sirve o no sirve, no es una cuestión, no es una situación puntual por la pandemia. Eso, si vamos a discutir si usamos la PASO o no la usamos más como herramienta electoral, es una cosa. También podemos discutir boleta electrónica, voto electrónico, boleta única, hay un montón de cosas, pero que no sea por la pandemia o por una situación particular, a eso me refiero. ¿Vidal o Macri? Los dos. Y pero si no van a ir juntos, va a acabar el poder, va a estar por el lado de Vidal por un lado, no me ponga esa cara como diciendo, ¿es verdad? Si es así, Macri por un lado o Larreta por el otro y Vidal. Mirá, a mí me parece muy bueno lo que está pasando en nuestro espacio político, que es una discusión permanente, donde mucha gente se propone, donde la gente tiene ganas, donde hay mucha discusión por delante. Eso es bueno, pues es enriquecedor. Algo similar a lo que pasó con la interna del radicalismo, que fue algo muy importante. Fortalece el frente. Sí. Tengamos esa discusión sin ningún tipo de tapujos, es decir, incluso en Areco, con la gente que conforma los frentes, incluso con gente que se quiera sumar. No hay problema, se discute, se charla, siempre pensando en la mejor opción para el electorado. A partir de ahí vale todo, obviamente, siempre con los códigos que la política creemos nosotros tiene que tener. Pero la discusión es muy buena, a mí me parece siempre enriquecedor. Bien, vamos a lo puntual. Te pregunto por el tema moratoria. ¿Por qué otra moratoria? Por dos o tres motivos. Nosotros el año pasado hicimos una moratoria muy exitosa, que medio que coincidió con el inicio de la pandemia. Hubo que cerrar algunas veces, hubo que cerrar la oficina por COVID, a veces hubo por las propias restricciones de la administración en su momento. Y entonces también hubo caída en la actividad y eso hizo que algunos convenios de pago se caigan. Nosotros en la moratoria, además de no es solo la moratoria, planteamos beneficios para los que están al día con descuentos por pago al día, digamos. O sea que el contribuyente que paga al día y hace un esfuerzo por tener sus tasas al día también tiene un reconocimiento.
Muchos convenios se cayeron, esta vez van a ser solo 3 meses, la otra vez hubo que prolongarla muchísimo tiempo más, o sea que son solo 3 meses. Los descuentos son importantes, 100% de multas e intereses en las primeras, en 1 a 3 no cuotas. Capital. No capital, capital no se puede, es ilegal perdonar capitales, sería una especie de trampa. Después empieza, se descuenta el 50% de los intereses a partir de la cuota 4 y el 100% de las multas, y se puede extender hasta 18 cuotas. También dentro del paquete fiscal que presentamos, que fue aprobado en el Consejo Deliberante, se trataron sobre todo beneficios impositivos para la gente, para el contribuyente, como hicimos el año pasado. Sigue bonificada la tasa de habilitaciones en un 100%. Realmente es la oportunidad para que la gente pueda regularizar su situación, si es un comercio nuevo o si es un comercio anterior. Tasa de uso de espacio público 0, tasa de turismo 0, tasa de publicidad y propaganda 0. O sea, es un paquete fiscal que tiende a sostener el empleo privado y que tiende a sostener a la pyme que emprende en un contexto muy difícil. Está bien, eso lo vemos muy bien y me parece que beneficia en estos momentos difíciles. Me parece que está bueno. Ahora, lo que por ahí no favorece mucho a aquel que es paga todos los meses, gente que... ¿Qué beneficio? Dice, ¿para qué voy a pagar? Tienen, si dentro de un año lo voy a hacer. Tienen un 15% de descuento por pago, por cumplir, por pago al día, vendría a ser, ¿no? Y siempre es mejor pagar. Y eso es de capital, me quiere decir. Exacto. Claro. Y siempre es mejor pagar al día que después que se te junten 30.000, 40.000 pesos de tasa, porque después es más difícil remontar esa situación. ¿Lo están favoreciendo aquellos que tienen, que no pagan porque es de un pensamiento político diferente al anterior, porque ha ocurrido tanto en el gobierno de Paco como en el gobierno de ustedes? Sí, eso sucede, y la verdad es que las tasas no son opcionales, las tasas hay que pagarlas siempre. Nosotros siempre apelamos a la responsabilidad fiscal, porque después querés tener una habilitación, después querés hacer un trámite, y te obliga el sistema a ponerte al día con las tasas. Por eso también planteamos beneficios, ¿no? Siempre es mejor estar al día, porque además después en la moratoria, los planes de pago, es difícil. Nosotros también tenemos una situación donde tenemos dinero en la calle, el municipio, y necesitamos recaudar para sostener la actividad, los salarios, los insumos y todo lo que necesitamos. Hay beneficios para el que paga al día y hay beneficios para el que se atrasó. Le estamos dando una mano para que pueda ponerse al día. Y también tenemos el tema de los derechos de construcción para viviendas de menos de determinados metros cuadrados. Se quieren enganchar muchos que claro, tenían 200, 300 metros cuadrados. No. Decir, uy, no voy a pagar los derechos. No, para que no es. No. Porque, ¿qué pasa? Es lo mismo que el trámite de habilitación. La tasa de habilitación es muy cara. Muy, muy cara. Y por ahí para habilitar un kiosco se pagan hasta 30.000 pesos. Es mejor que ese emprendedor pueda usar esos 30.000 pesos para comprar mercadería. Los derechos de construcción, que viviendas de menos de 150 metros cuadrados no lo pagan, o sea, bonificación 100%, o sea, estamos retirando tasas. ¿Qué significa? Que por ahí, con lo caro que es presentar los planos, la gente no lo hace, entonces su vivienda está en situación irregular. Con esta oportunidad, ese dinero, primero, puede tener la casa en regla, y segundo, ese dinero lo puede aprovechar para comprar materiales y avanzar más rápido. Es una facilidad que brinda el Estado Municipal para que la casa propia sea mejor y más rápido. ¿No se equivocaron cuando ustedes dijeron en aquel momento no vamos a aumentar nosotros las tasas y ahora tuvieron que buscar el recurso, es decir, hacer un mea culpa diciendo, sí, la verdad que tendríamos que haber dicho que en momento de crisis la podemos aumentar en porcentajes que es la inflación? Porque me parece, si no lo aumentás con el porcentaje de la inflación, terminás como en la época de Estela Leno, de Jordán, que no aumentaron y quedaron por el piso las tasas. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos concretos de por qué no nos equivocamos. El primer año, el año pasado, no aumentamos las tasas. Es más, retiramos un montón de tasas, todas las que te nombré, que siguen este año. Y bonificaciones también, sí. Exacto. Dimos bonificaciones y suprimimos algunas tasas. El año pasado, cuando nosotros nos hacemos cargo del gobierno municipal, se cierra el año 2019 con 62 millones de pesos de déficit por el año. O sea, el año fiscal 2019, que es la administración Durañona,
hubo un déficit de 62 millones de pesos. Año 2020, no habiendo aumentado las tasas, habiendo eliminado tasas, habiendo hecho descuentos en las tasas principales, como puede ser seguridad e higiene y todas las que yo te nombré, cerramos con un equilibrio fiscal de superávit de 14 millones de pesos. O sea, pasamos de menos 62 a más 14. No aumentando tasas, descontando tasas y pasando un año equilibrado, pagando salarios, pagando insumos en salud, que se llevó un montón de dinero, por lo que todos ya sabemos. Entonces, nosotros, uno de nuestros objetivos era precisamente equilibrar las cuentas municipales, porque a partir de ahí podés empezar a construir. Este año aumentamos las tasas un 25%, que es bastante menos que la inflación calculada por los más optimistas, que es el gobierno central, que calcula un 30% más o menos. Porque hay una razón atrás de todo esto, que es que las tasas en San Antonio de Areco siguen siendo muy caras. Lógicamente pasa que año tras año, si vos no aumentás, claro, te devalúa y se te pierde el valor de la moneda en un país donde, digan lo que digan, hay inflación. Por supuesto. Pero nosotros consideramos que las tasas de San Antonio, lo dijimos 500 veces antes de ser gobierno y lo seguimos diciendo. Y somos consecuentes con lo que dijimos en hacer que esas tasas sean lo más razonable posible para los emprendedores. Criticaron en aquel momento el 25% cuando Paco Durañona lo implementó, ¿te acordás? No fue el 20, fueron dos 25% bueno, en un año. Bueno, está bien, era una ley que ustedes criticaban que estaba mal dada, ¿te acordás? Que hicieron un reclamo judicial también. Hicimos un reclamo judicial y la justicia dijo que es correcto. Está bien, por eso lo aplican ahora. Es correcto, es que sí. Ahora, lo protestamos dos veces en la justicia, no tuvimos eco, la justicia nos indicó que era válido. Fin de la discusión. Bien, el otro tema es cómo estamos con el tema del coronavirus. Bien, situación complicada, se vienen medidas, restricciones. Seguramente haya restricciones del gobierno central, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las estamos esperando. Vos sabés que las leyes o los decretos son primero las nacionales, después los provinciales y después los decretos o las ordenanzas que los consultaron a ustedes acá, como en algún momento algún del gobierno provincial diciendo cuál es la situación, qué pensarían hacer, porque estaba consultando la provincia eso. No, a nosotros particularmente no, sí tienen la información al día de la situación de la pandemia en San Antonio de Areco, porque todo eso está vía Región Sanitaria Cuarta, que es a la cual nosotros pertenecemos. El escenario, no voy a decir que, no voy a crear falsas expectativas, el escenario no es bueno. Hoy tuvimos en Argentina el récord de contagios, Buenos Aires, capital, el récord de contagios, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, con cepas que son, y no sos precisamente vos, con cepas más virulentas, más virulentas que vos. Sí, seguro. Incluso, sí, realmente se está viendo que más virulentas significa que son más contagiosas, ¿no? No se ha evaluado la letalidad de estas cepas, pero sí son cepas que se producen más contagios. ¿Qué estamos viendo? Que todos los indicadores hablan de una nueva ola, una nueva segunda ola bastante más drástica que la primera. ¿Y uno cómo lo puede palpar? Bueno, a esta altura del año, ¿te acordás cómo estábamos? Un contagiado, un sospechoso, no sé qué. Hoy tuvimos 20.000. Sí. Para esta época del año, el año pasado, Argentina reportaba 150, 200 contagios por día. Hoy tenemos 20.000. Entonces la situación claramente es otra. Seguramente a lo largo de toda la experiencia que hemos tenido del año pasado, hemos podido evaluar incluso acá en Areco las actividades que generan contagio y las que no generan contagio. Pudimos darnos cuenta que el comercio no lo genera, que el trabajo no lo genera, siempre y cuando tomemos las medidas de precaución necesarias. Lo que sí estamos viendo que el tema social es lo más complicado. Cuando restaurantes, nocturnidad. Seguramente la nocturnidad va a ser reducida, seguramente, porque eso va a venir un decreto de la provincia con esos nuevos horarios. Nosotros vamos a sostener la mayor posible, el mayor nivel de actividad posible, pero seguramente vengan restricciones que no van a ser definitivas, no va a ser durante, digamos, estamos hablando de situaciones transitorias. Me dijeron que por ahí lo que son los deportes y los trabajos deportivos o las acciones deportivas, zumba y todo eso, se estarían dando algunas restricciones también.
todo lo que sea grupo y contacto es lo mismo que lo social. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, si vos vas a ir a comer un asado y todos hemos ido, cuando se podía por lo menos, nadie va a estar comiendo un asado con amigos con un barbijo puesto. No. Entonces, el problema, y es lo que nosotros tenemos que entender, que por suerte hemos tenido un verano muy agradable, donde hubo casos, pero la situación estuvo controlada, y hoy por hoy empieza a cambiar un poco. Pero sí tenemos claro que es lo social en la mayoría de los casos, y donde hay un grupo, sea que estén haciendo deporte o sea que estén comiendo una asada. Entonces, seguramente habrá restricciones, trataremos de sostener toda la actividad que hemos logrado sostener, y además hemos comprobado que haciendo bien las cosas, se puede. Ahora, no viene una fácil. La verdad es que, lamentablemente, volvemos... ¿Complicado en el hospital? No en este momento, hay que decir la verdad de todo. En este momento el sistema no está estresado. Y realmente nunca lo estuvo, nunca quedó gente sin atención, ni mucho menos. Pero como nunca estuvo colapsado, es fácilmente colapsable también, porque no es un hospital grande. Y hay que tener en cuenta dos o tres cosas. Por eso, lógicamente, le vamos a pedir un esfuerzo a la población. Ya no va a haber más posibilidades de derivación hacia ningún lado, para lo que es COVID y para lo que es no COVID. Entonces, realmente, encarar un otoño con una cantidad de casos... No va a tener que tener nosotros. Exacto. Entonces, guardarlos nosotros, no podéis trasladar. Exacto. Tenemos que tener mucho cuidado, y lo único que estamos pidiendo es los cuidados de siempre. Que todo el mundo estamos totalmente conscientes de que la gente está un poco cansada de todo esto, que se hizo eterno. Cuando hablábamos de 15 días, terminó siendo más de un año. No es una situación fácil, agradable. Pero la vamos a tener que superar, como hemos hecho tantas cosas. ¿Fue una estrategia lo de entonces decir que iban a poner camas en el anexo de donde estaba la escuela de arte, diciendo, bueno, si pongo las camas, no se los voy a poder dar? No. Porque tú no me dijiste que no estaban bien el hospital, que no necesitan. No, lo que nosotros vemos, o sea, incluso está claro que Semana Santa va a disparar los casos por el gran movimiento de gente que hubo, no tanto por los turistas que han venido, se han vuelto, sino porque mucha gente de Areco ha viajado y ya estamos reportando los primeros contagios al respecto de eso. Si bien es muy temprano, porque hay todo un periodo, lo que sea, hubo gente que ya sabemos que ha vuelto contagiada de los viajes. Entonces, no sabemos hasta cuándo vamos a necesitar. Sí, el sistema de salud se va a estresar, tal vez más que el año pasado, y ejemplos sobran en Buenos Aires y AMBA alrededor. Viste que salió una nota de Escobar, bueno, sí. La Plata está en una situación similar. Los privados en Buenos Aires están absolutamente saturados, o sea, no atienden más pacientes porque no tienen con qué. Nosotros tenemos un número limitado de camas en terapia intensiva, y sobre todo tenemos un recurso humano finito, es decir, en algún momento no se da abasto. Sumale que vienen cansados, sumale que hace un año que no paran de trabajar, el estrés propio de una situación tan crítica. Entonces vamos a tener que volver a hacer un esfuerzo entre todos. La gran mayoría de los casos nadie va a dejar de trabajar. Las clases se van a sostener lo más posible, eso está claro. Hoy estábamos haciendo una estadística y el 0,02% fueron casos en escuelas, entonces realmente se trabaja de forma segura. Ahora, es importante que la familia cuide y prepare a los chicos para que en la escuela estén bien y hagan todo como deben hacer, y afuera de la escuela también. Que ese comportamiento de burbuja, no es una palabra que me guste, pero es lo que corresponde, eso se replique en la vida diaria de la familia, porque si no, es más complicado todavía, y realmente lo vamos a lamentar. Las dos últimas, te pregunto primero, ¿es un capricho de ambos lados, de la escuela de arte, decir, yo quiero la escuela y no quiero otro lugar, y del lado de ustedes decir, nosotros no te vamos a dar la escuela porque la queremos para la salud? Mira, yo de mi parte no es un capricho, para la parte del equipo nuestro, es una necesidad. Pero es una necesidad no para un grupo de gobierno. Salud, ni para... No quieras meterme en una controversia en la cual yo no voy a entrar. Hablo del tema muy seriamente. Uh-huh. Hoy necesitamos ese lugar. Ojalá yo ya se los hubiera podido devolver. Ojalá.
pero no se puede. Estamos enfrentando una segunda ola mucho más violenta que la primera, es medio un tsunami. Entonces, está claro, y lo dije un millón de veces, y si tengo que decirlo otro millón más, en honor a que hubo un montón de discusiones en el medio, que la escuela vuelve a su lugar cuando esto termine. Hoy es imposible. Realmente espero que lo comprendan, espero que comprendan la situación sanitaria que nos involucra a todos, ¿no? No es una cuestión de un grupo político, no es una gestión municipal. Es todo San Antonio de Areco, que depende de un único sistema de salud que es municipal. Yo no dudo de que acá atrás hay intereses políticos y hay un montón de personas que se manifiestan en contra de cualquier cosa que haga el municipio. Los ves ahí repetidos en todas las manifestaciones, un día por esto, un día por lo otro, un día por lo otro, y eso es política pura. Yo no voy a dejar de desconocer, y no tengo ningún pelo en la lengua para decirlo, que atrás de esto hay una movida política muy grande y no tiene que ver específicamente con eso. Lo que tiene que saber la comunidad de la Escuela de Arte, que es grande, es que el edificio va a volver a la escuela, no, perdón, la escuela va a volver al edificio, es al revés, cuando esto esté superado, y ojalá sea lo más pronto posible, ojalá no lo necesitemos más. Mientras tanto, sí vamos a seguir agrandando cuestiones del hospital. Tenemos el hospital de día que se está terminando de construir en estos días, tenemos las habitaciones que se están remodelando, tenemos la farmacia de enfrente que es muy estratégica para hacer un montón de cosas, probablemente ahí momentáneamente vaya cuando se pueda la administración del hospital y una serie de cosas más que vamos a hacer. Por último te pregunto y cortito para que me digas por qué te pusiste tan nervioso hoy cuando te hice la pregunta de que frente de todo te acusaba. No estaba nervioso, sí, eso es un invento tuyo para generar sensacionalismo. Cuando te pregunté que frente de todo decía y dice que es totalmente ilegal el club de golf, el loteo del club de golf, sí. Porque está fuera de la ley. ¿Está fuera de la ley? ¿No está? Nosotros entendemos que cuando vos dividís, digamos, es el código de ordenamiento territorial que ellos mismos aprobaron. Incluso el trámite de habilitación de ese loteo se hizo durante el gobierno de... Está bien, pero mejor exigían estas cosas que hoy por hoy nos exigen, como cloaca, gas, luz. La ley es la de ese momento. Entonces, cuando vos tenés determinada superficie, vos podés optar por el sistema cloacal que vos querés. Ahí ya salieron en algunas notas a decir que nosotros les permitíamos que tiren los efluentes a la tierra o algo así, y eso no es así. Eso es sembrar discordia y sobre todo alentar un discurso que es para los propios. Es lo mismo, siempre es ricos contra pobres, es generar resentimiento, es empiojar una situación que... ¿Por qué no lo pidieron antes cuando eran gobierno todo esto? Es, insisto, lisa y llanamente un pegarle al chancho para que salte el dueño, es seguir dividiendo a la sociedad con un discurso siniestro, de decir, fíjate cómo a los ricos le están dando. ¿De qué tengo que hablar? ¿De la plata que se gastaron? ¿De los loteos de Irazú y Girola y Lecot? ¿De qué tengo que volver atrás? ¿De cuando aprobaron Talia que modificaron el código de ordenamiento territorial para manejarlo? ¿O tengo que hablar de la Sinacina cuando pensaban meter 12 manzanas con 2.500 personas en la zona más inundable de San Antonio de Areco, que además iba a inundar a los que atrás nos inundamos? Que eso te incluye a vos, me incluye a mí y a un montón de gente más. ¿Eso es todo un negociado que hubiera habido o hubo? Nosotros lo impedimos incluso sin votos en el Consejo Deliberante. Semejante delirio de una persona que no era de acá y decía que soñaba con eso urbanizado. Muchacho, somos pocos, nos conocemos mucho. Esa persona me dijo a mí que la Sinacina no se inundaba, donde llega a tener 2 metros de agua en algunas zonas. Entonces, ¿qué es lo que quieren transmitir o qué es lo que quieren hacerle creer a su electorado? A su electorado, que estamos gobernando para los ricos, que estamos haciendo esto. Estamos sosteniendo el empleo en San Antonio de Areco. Estamos ordenando las cuentas de todos los vecinos de San Antonio de Areco y estamos brindando un sistema de salud que ha mejorado muchísimo y tiene que seguir mejorando. Por último, lo que se recaudaba de los lotes que pagaban los vecinos, las cuotas que compraron los lotes, eso iban a una cuenta afectada. Sí. El gobierno de Durañona lo cambió.
Esa plata desapareció. Fue a rentas generales. Exacto. Bueno, ustedes lo siguen yendo a rentas generales. No tienen ahora la misma cuenta que tenían antes ellos. Pero estamos pagando las obras. Está bien. Pero ¿por qué siguen llegando a rentas si ustedes se quejan? Porque habría que crear la cuenta. No tiene sentido. Y hay que crearla. No tiene sentido en este momento. Yo lo voy a repetir y lo voy a contar tal cual como fue. Esos loteos, el vecino adjudicatario pagaba un 30%, sí. Lo llamaba anticipo. De hecho, nosotros ahora, para los lotes que estamos sacando, el Habitar 6, por ejemplo, y algunos otros lotes, le sacamos el anticipo porque era el 30% del valor. Y hoy suma un montón de plata, que no todo el mundo llega. Entonces preferimos extenderlo en las cuotas y que paguen más cuotas, pero no tengan que pagar un 30%. Entonces ahí se pagaba un 30% y después la cuota mensual. Eso estaba afectado a una cuenta. Sí. ¿No? Esa afectación se terminó, o sea, se desafectó y pasó a rentas generales en la última sesión del 2017 antes del cambio de autoridades. Nosotros habíamos puntualmente ganado las elecciones en octubre y en noviembre... ¿No le tienen que dejar esa plata a usted? No, de las legislativas. Ah, la legislativa. 2017. Entonces se desafectó ese dinero. ¿Por qué? Porque después no lo iban a poder desafectar porque nunca lo hubiéramos permitido. ¿En qué nos encontramos nosotros cuando ingresamos a la administración municipal? Que esa cuenta no tenía dinero y que los lotes no tenían servicios. Entonces hoy, y vos estuviste presente, firmamos la obra de luz del loteo de Villalía, que ya está en obra. Ese es nuevo, lo hicimos nosotros. Del loteo de Girola, que ya está prácticamente casi terminado, estaban las columnas puestas y estaban haciendo el cableado. Irazú y Lecot. Y si Dios quiere, y acá hay que reconocer que nosotros nos manejamos en el Enosa muy bien y Paco hace sus gestiones y son bienvenidas para que tengan finalmente servicios esos lotes. O sea, más adelante vamos a firmar el agua y las cloacas, ¿no? Para que tanto Irazú como Lecot tengan todos esos servicios. Después vendrán el asfalto, vendrán algunas cosas más en la medida que se pueda, pero eso es importante para que una persona que eventualmente pueda sacar un crédito Procrear pueda hacerse su casa. Lo importante es, sí, esa cuenta no existe más, no existió nunca más, pero estamos poniendo la plata donde hay que ponerla con dinero de las tasas municipales. O sea, la obra eléctrica la paga el municipio al 100%, al 100% la estamos pagando. Acceso a Dugan, que ahora después de Girola se van para allá. Loteo en Villalía, loteo en Lecot, loteo en Irazú y Girola. 5 obras eléctricas que paga el municipio 100% nosotros. Ah, y una más, me olvido, muy importante y muy grande. Parque Industrial, que si vas, ya están las columnas, y son unas columnas medias particulares porque tienen como una, ¿cómo se dice? Como una señalización para los aviones. En el Parque Industrial, el costo de esa red es 16 millones de pesos, municipio. Tasas municipales de los vecinos de San Antonio de Areco. Nosotros administramos el dinero de los contribuyentes de San Antonio de Areco. Fran, te agradezco que hayas venido. Primer programa. Gracias a vos. Gracias por haber venido y bueno, en cualquier momento te seguimos. Bueno, nos vemos casi. Mañana pasado, casi todos los días nos vemos. Gracias. A vos. Nos encontramos el próximo día martes. Gracias a Daniel Bosco, gracias a Diego Cabral.